DGES Radio. DGES Radio. DGES Radio. DGES Radio. DGES Radio. DGES Radio. DGES Radio es de... para ti y para todos ellos. Porque DGES Radio es tu radio. Acabamos de ver, acabamos de presenciar, es estos chicos que están, pues, nos están representando a través de las señas, esta poesía de No te rindas, de Mario Benedetti, y para esto quiero invitar a la profesora que, pues, los ha preparado a estos chicos, y que, bueno, pues, orgullosamente la técnica 17 imparte este tipo de actividades. ¿Cómo se llama, maestra? Tania Alejandra Contreras Rivera. ¿Y cómo se dio esta situación de hacer este tipo de actividades con los chicos? Nosotros estamos integrados a escuelas secundarias técnicas, en varias secundarias, es un proyecto de la Dirección de Educación Especial y el día de hoy estamos preparando la ceremonia que vamos a presentar el día 27 de abril, la ceremonia cívica con esta poesía. Ok, y bueno, los chicos están súper emocionados al ver las cámaras y bueno, nos comentabas que, maestra, de que estos niños son del Centro de Atención Múltiple número 17 y que, bueno, están integrados, por supuesto, a las actividades normales como de secundarias técnicas. Y este tipo de actividades que ustedes realizan, ¿qué tan difícil es, maestra? No es difícil, es un trabajo de mucha dedicación y de hacer un esfuerzo con ellos día a día, con ellos y con sus padres de familia. Les enseñamos lo mismo que en la currícula de secundaria, pero de acuerdo a las necesidades de discapacidad auditiva que ellos presentan. Ok, podríamos platicar con alguno de ellos para que nos platicaran, nos dijeran acerca de la experiencia de concursar y bueno, ¿cómo fue el proceso para aprender esta poesía? ¿Con quién? A ver, por aquí nos va a platicar. Maestra, ¿nos puede decir cómo se llama la chica? Mi nombre es Montserrat. ¿Cuál fue el proceso que siguió para practicar esta poesía? Sí, porque yo aprendí, la maestra me enseñó las señas, practicamos el lenguaje manual, hicimos un esfuerzo y aprendimos la poesía para presentarla. ¿Y te gusta mucho lo que realizas? Sí, sí me gusta. ¿En qué año estás de la escuela? Segundo de secundaria. Muchas gracias. Okay. Pues muchas gracias, chicos. Parece que por aquí quiere alguien que la entrevistemos, quieren una personita más. Vamos a ver, maestra, ¿nos puede apoyar? ¿Cómo se llama la chica? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Mi nombre es Fernanda. Voy en primero de secundaria. ¿Qué opinas de estas actividades que se realizan en la técnica 17 con ustedes? Sí, me gustan mucho todos mis compañeros, mis amigos, les tengo mucho cariño, estoy contenta. Algunos son traviesos, olvido los problemas, pero tengo mucho cariño por mis compañeros. Okay. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algún saludo? Hola, pero tía. Esta Fernanda Paulita. Pero, compañero, amigo, te ayudo. La madre trasandía, Nadia, Nati, Mani, tú. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, chicos, y por aquí también tengo otra profesora que pertenece a este grupo, y bueno, quiero que me des su nombre, por favor. Sí, yo soy la maestra María José Gómez de UDEI, Educación Especial y Educación Inclusiva en la escuela. Nosotros trabajamos con todos los chicos con discapacidad que están en la escuela. ¿Cuántos profesores son los que están involucrados en este proyecto? Bueno, en cada escuela hay uno nada más. Solamente uno. Y bueno, la labor que están haciendo con los chicos es pues muy aplaudible, porque de verdad los chicos les gusta lo que realizan, se sienten muy emocionados por lo que nos muestran. ¿Y cuál es lo que usted se lleva de estos chicos? Bueno, nosotros trabajamos con los que están integrados en los salones regulares. Entonces, su esfuerzo y sus buenas relaciones con los demás y la cooperación de todos los compañeros maestros de las clases regulares, eso es lo que yo me llevo. Ok, y por aquí también, ¿son los papás? Son los papás de los chicos. Ah, ok, y bueno, los papás son de, también, varios tienen Son papás de los chicos de los grupos integrados. Ajá, y la forma como ellos participan en estas clases, en estas actividades, ¿es constante, es en un día determinado? ¿Cómo es la relación? Ahí le puede decir la maestra que estaba hace un momento, ay, ya no la veo, está hasta allá, pero hoy en el taller, como ve, vinieron muchas, a pesar de que fue una hora incómoda para los papás, entonces hay buena asistencia, participación en general de los papás. Ok, ¿podríamos hablar con alguno de ellos? ¿Con quién podríamos platicar? ¿Con quién? Ok, ¿con quién? Diga. Ok, apóyenme nada más. Ok. Ok, bueno, pues aquí estamos platicando con los papás de los chicos que nos acaban de presentar esta poesía y acerca de Mario Benedetti. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten de ver a sus hijos que hagan este trabajo tan bonito? Pues muy orgullosos de ellos, de ver todos sus logros, que a pesar de su discapacidad ellos han logrado integrarse muy bien, y bueno, todo lo que ellos hacen para nosotros es un gran logro. Y bueno, el trabajo de padres es mucho más fuerte, es mayor la dedicación que se le entrega, pero aquí están los resultados. ¿Qué le quieren decir a ustedes, a sus hijos, por este trabajo que están realizando? Dice ella que ella nada más lo que le gustaría es que en un futuro su hija pudiera trabajar normal, al igual que otras personas. Ok, vamos a ver que sí, y ustedes lo van a descubrir, porque el esfuerzo que están haciendo con ellos es mayor, es muy fuerte, y por supuesto todo esto tiene sus buenos frutos. Pues muchas gracias, papás, muchas gracias por estar con nosotros aquí, por estar con sus hijos y demostrar que Secundarias Técnicas tiene este tipo de actividades para todas las personas, no importa la discapacidad que tenga o no importa los problemas que se tengan. Siempre Secundarias Técnicas a la vanguardia de todo en educación. Muchas gracias. Ok, pues nosotros continuamos con más aquí en DGES Radio y vamos a una pausa musical y nosotros regresamos porque tenemos ideas directas. Síguenos en DGES Media. http://dgsmedia.dins.dns.tv